Mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir hoy en esta celebración por el eterno descanso de los difuntos Felisa Piña Sánchez, Pablo Florentino Miranda Marcelo, Raúl Díaz Miranda, Marcela Sánchez Piña, Hugo Sánchez Benedicto, a 4 años y 7 meses. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Pedimos también por la salud de Rubí Rodríguez Juárez, por la salud de Verónica Garzón, que hoy será intervenida quirúrgicamente. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos: yo confieso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentaos. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad.
A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hay una historia en la mitología griega de un hombre que se llamaba Acusto. Y este hombre se dedicaba a hospedar forasteros que pasaban por ahí. Y todo tenía que coincidir con lo que él quería. Tenía una cama de fierro. Y entonces los acostaba en esa cama de fierro. El que rebasaba el tamaño de la cama, le cortaba pedazos de pierna hasta que ajustara la cama. El que quedaba chico en la cama, lo estiraba hasta que se le reventara todo para que quedara justo en la cama. Porque él decía que todo tendría que ser así. Bueno, esta pequeña historia nos puede ayudar a entender lo que estos hombres escribas y sumos sacerdotes judíos querían y manifestar con Jesús también. Pues tratan de, lo que trataba esta historia es de que todo tenía que acomodarse a lo que este hombre decía. Es decir, que se creía poseedor de toda la verdad. ¿Sí? Los escribas y fariseos también se creían poseedores de la verdad. Por eso no podían aceptar lo que Jesús estaba diciendo. No. Y todo lo acomodaban. Jesús muy hábilmente toma esta actitud de los escribas y fariseos, esta forma de pensar, para hacerles caer también en su propio error. Cuando les pone esta parábola del viñador
y los viñadores homicidas. Al final, dice, cuando él venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Y los escribas y fariseos contestaron, dará muerte terrible a esos desalmados. Miren, le acomodan, ¿sí? O sea, tenemos la verdad, lo que has dicho, pues lo que cuentas, pues eso es correcto y les va a dar muerte terrible a esos desalmados. Pero cuando Jesús dice, pues esos son ustedes, eso ya no les gustó. Y entonces lo mandaron al patíbulo, es decir, condenarlo a muerte. No pudieron hacerlo ahí directamente, pero lo mandaron a la muerte. Y es que quien se cree poseedor de la verdad nunca va a aceptar ninguna opinión extra, ¿no? Nadie. Hasta me sonó ahorita eso de que tengo otros datos, ¿verdad? Yo tengo otros datos. Dicen una cosa ustedes, pero yo tengo otro. Yo sé otras cosas, yo sé otras. Como que se creen poseedores de toda la verdad. Quien se cree poseedor de la verdad siempre dirá eso. Y en la familia igual, y en la comunidad, en el pueblo, en la iglesia, donde sea. Quien se cree poseedor de toda la verdad siempre va a acomodar las cosas a como él dice. Lo va a acomodar, se cree poseedor de la verdad. Jesús eso les enseña a los escribas y fariseos, que se creían poseedores de la verdad, ¿sí? Y por eso les cuenta esta parábola de la viña y los viñadores homicidas, ¿sí? Esto que dice que el viñador por último pensó, voy a enviar a mi hijo, a él sí lo respetarán. Pero cuando los viñadores vieron que venía, dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Escribas y fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, se creían poseedores de todo y por eso dijeron, vamos a acabar con esto. No conviene lo que él está haciendo. No conviene. No nos gusta cómo él habla. Nada más que ya le tenían miedo a la gente también, porque era muy respetado Jesús. Todo lo hacía muy bien. Sin embargo, escribas y fariseos, sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, sabían muy bien cómo manejar a la gente. Es que quien se cree poseedor de la verdad tiene una habilidad que convence, una habilidad que convence, ¿no? Y es que allí pues ya entra el poder del demonio también, que ayuda para que puedan convencer y hacer el mal. Pues miren, escribas, fariseos, sumos ancianos, sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, convencieron a la gente para que gritaran, crucifícalo, ¿sí? Para que lo condenaran. ¿Cómo acomodarían estos escribas y fariseos? ¿Cómo acomodarían las cosas para que la gente les creyera? Pues no necesitamos ir lejos. Tendremos que ver cómo acomodan hoy las cosas para que la gente crea que alguien tiene la verdad. ¿Cómo se acomodan las cosas? ¿Qué hacen los gobiernos para que la gente crea que tienen la verdad? ¿Cómo le hacen para convencer a tanta gente? Digo, hoy acaban de empezar las campañas políticas y todo mundo tratará de convencernos con sus formas de expresar las cosas, ¿sí? Y algunos les creeremos y a otros no les creeremos, y unas cosas serán ciertas y otras no tan ciertas, y ¿qué vamos a hacer mientras nosotros? A nosotros nos van a tratar de convencer y nos van a decir, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Lo que dicen los otros no es cierto. A ver, ¿qué vamos a hacer nosotros? A cualquier lado donde le demos, pues no van a tener la verdad absoluta, pero se van a creer poseedores de la verdad. Por lo tanto, nosotros tendremos que preocuparnos por estudiar, por investigar
no quedarnos con lo que nos digan, ninguno. Vamos a investigarlo. Ya todos sabemos leer, ya todos sabemos investigarlo, ¿sí? No nos quedemos también como los escribas y fariseos, de no querer aceptar también, de no querer cambiar nuestra forma de pensar. No sea que vayamos a traicionar a nuestro propio pueblo, a nuestra nación, como escribas y fariseos, sabiendo, conociendo que no tenían la verdad, todo lo quisieron adaptar. ¿Sí? Pidámosle a Dios que nos conceda sabiduría, y no la sabiduría humana, sino la sabiduría divina, que nos ayude desde ahora también a ir haciendo discernimiento de todo lo que escuchemos en estas campañas electorales. Discernir. No tenemos que decirle a todos sí ni a todos no. No tenemos nosotros por qué pelear y discutir con algunos o con los otros. Se trata de dialogar con todas las personas, con todos los candidatos que se presenten, tanto a nivel local, estatal o federal. Simplemente dialogar. Y nadie tiene por qué decirles, con él no vayas, con ella no vayas. Es que me invitó a una reunión. No vayas con él, hombre, ¿para qué? Mejor. No, cada quien tiene la libertad de acudir a donde quiera. ¿Sí? Nadie puede coartar su libertad ni decirles, es que ellos no tienen la razón, es que ellos no tienen la verdad. Usted puede ir a donde quiera. Usted no está atado a nada. Nadie le puede decir que los demás no tienen la verdad, no tienen la razón. Usted es quien va a elegir realmente, quien va a decidir quién tiene la razón, la posibilidad, en fin. No nos vayamos con la finta de que alguien posee toda la verdad. Los escribas y fariseos, miren lo que hicieron, crucificaron a Jesús. Cuando alguien cree poseer toda la verdad en el mundo, el gobierno pretende conocer toda la verdad o tener toda la verdad, lleva a la ruina a un país. ¿Sí? Cuando pretende tener todo y todo lo acomoda a su forma. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia de tener un buen discernimiento durante todos estos días, para que al final podamos tomar una buena decisión. ¿Qué hacer? Puede ser que nos equivoquemos a veces y no podamos hacer el buen discernimiento. Pero por lo menos no nos dejamos llevar por lo que nos digan solamente. Nuestra oración más intensa a partir de hoy. Intensa por todos, para evitar toda clase de violencias. Que seamos nosotros generadores de paz, de fraternidad, que somos hermanos, independientemente de las ideologías, independientemente de las religiones, las creencias. Somos hermanos, hijos de Dios. Pidámoselo al Señor todos en esta celebración, que así sea. Thank you.
en oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. Oh, de Dios que quitas el pecado. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a las buenas obras, merezcamos el amparo de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Perdono, Dios mío, perdono.